El oponente más poderoso se acerca. ¿Qué dices? Está usando el Kaioken aumentado 20 veces. Y seguimos. Y empezamos con el torneo de la fuerza en latino. Creo que la pelea ya empezó. Será super. El oponente más poderoso se acerca. El torneo de poder continúa. Y ahora es el momento de luchar contra el más fuerte. Así a secas. Ah, no. ¿Podrá Goku derrotar a este formidable enemigo usando su transformación más poderosa? Que hasta ahora no es la más poderosa porque después usa el Ultra Instinto. Pero en ese momento no lo sabíamos, así que digamos que ahí sí era la más poderosa. No sé qué estoy diciendo, pero no importa. Así que ya decidiste pelear conmigo. ¡Se viene! Ahora sí, me aparece cierto surgimiento del modo Ultra Instinto. Es la fuerza de un Kaioken gigantesco mientras crea una barrera. ¿Por qué no se transforma en Blue? Imposible, lo volvió a subestimar. No, señor Kaioken, hace lo contrario. Lo que lo está haciendo es comparar su fuerza con la de Chira. Empezamos. Sí, sabemos que no le gastas nada. Sabemos que no le gastas nada mientras que te vas transformando. Espera, ¿qué te refieres? Cualquier pelea, sobre todo uno de nivel experto, prefiere pelear contra sus enemigos después de mostrar toda su fuerza. ¡Vamos! Las batallas más asombrosas van tomando forma de utilizar los movimientos de tu oponente y exhibiendo tu propio poder. ¿Qué tal si a Jiren no le interesa pelear con Goku? Lo dudo mucho. Jiren no ha estado observando fijamente. Apuesto a que quiere conocer la verdadera fuerza de Goku. No. Ja, meditación, pero qué. No puede ser. Vamos. Ahora sí, nos vamos a gastar vida, vamos. Vamos, vamos. Perdón si estoy callado, pero estoy tan concentrado también con esta pelea. Es épico, es épico. Muy bien, sigue intentándolo, Goku. Si sigo así no te lo tomarás en serio, ¿verdad? Entonces lo haré. Se viene. Por fin mostró su fuerza como Super Saiyajin. Uf, te iba a salir de cabeza. Aunque todos sus esfuerzos serán en vano. Oh. No lo creo. Le aseguro que esta vez no son en vano, señor Berlin. Esta será una batalla de gran importancia. ¿A qué te refieres? Con Goku del universo 7 y es un guerrero con habilidades increíbles. Pero si Jiren lo derrota en su transformación máxima, los demás guerreros perderán sus ganas de pelear. Bien. Y entenderán que enfrentar a Jiren es simplemente inútil. Eso quiere decir que Son Goku se sacrificará para demostrar el colosal poder de Jiren. Justicia. Aún así, no podemos confiarnos, ¿vale?
Goku. No es sabio tomarse a la ligera a alguien como Jiren. Jiren es un sujeto que jamás perderá. Sin importar quién sea su oponente. Vamos. Con fueguito y todo. ¿A dónde crees que vas? Seguro golpearlo en repetidas ocasiones. Ni siquiera busco su mujer. Si sigue así, Goku va a ser aniquilado. No, todavía no. Goku aún puede enfrentarlo con el Kaioken por 20 en su transformación Blue. Al parecer, lo que está utilizando Goku es la técnica Kaioken por 20. Vamos. No, otra vez no. Ahora. Maldita. Vamos, Goku, hazle la Genkidama de una vez. Con el Kaioken aumentado 20 veces en Blue, te hice un rasguño. Ahora entiendo lo fuerte que eres. Así que te mostraré mi arma secreta. ¿Es la Senkidama? ¡Hey! ¡Eso! ¡Vamos, amigos! ¡Brinden un poco de su energía! ¡La necesito! ¡Por favor! ¡Gracias a todos! ¡No es suficiente! ¡Me llevará mucho tiempo reunir lo que necesito! ¡Puedo esperar! ¡Eso es épico! ¡Dije que te voy a esperar! ¡Es tu técnica especial, ¿no es así? ¡Usa toda tu fuerza! ¡Vaya, sí que eres bondadoso, Jiren! ¡Jiren! ¡Juro que no te arrepentirás por la larga espera! ¡Este es el ataque del Universo 7! ¡La Genkidama! ¡Kaioken! ¡Qué rico! Hasta el ataque ha cambiado. La pelea ha terminado. Al parecer, todo regresó a la normalidad. ¿Acaso lo derrotaron? ¿Acaso él perdió? El oponente más poderoso se acerca. Épico, de verdad, épico.
igual como el capítulo, aunque Cartoon Network la cagó porque hubieron algunos errores, pero de ahí lo solucionaron. Así que lo dejamos hasta ahí y continuamos en la siguiente y última pelea de la Beta 6.